Muy buenas tardes a todas y todos. En términos de lo establecido en el acuerdo IEPCO-CG-05-2020, por el que se autorizó la celebración a través de herramientas tecnológicas de sesiones virtuales o a distancia del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19, así como con el reglamento de sesiones de este instituto, para el día de hoy, martes 22 de febrero de 2022, se convocó a este Consejo General a fin de celebrar sesión especial. En este sentido, consejera presidenta, le informo que se encuentran presentes el licenciado Edwin Vázquez Nazario y la licenciada Mónica Isabela Santiago Hernández, personas que fueron acreditadas como representante propietario del Partido Revolucionario Institucional y representante suplente del Partido del Trabajo, respectivamente, ante este Consejo General para la toma de protesta del respectivo. Gracias, secretaria. Personas presentes, les pido que por favor nos pongamos de pie. Ciudadana Mónica Isabela Santiago Hernández y ciudadano Edwin Vázquez Nazario, representantes del Partido del Trabajo y del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, así como la Ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes y funciones como representantes propietarios del Partido del Trabajo y Revolucionario Institucional, respectivamente, ante este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca? Sí, protesto. Si así no lo hicieren, que la democracia oaxaqueña se los demande. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Con la autorización de la consejera presidenta, procedo a pasar lista de asistencia, nombrándoles por su nombre y agradeciendo que al escucharlo indiquen que se encuentran presentes. Por favor, consejera presidenta Elizabeth Sánchez González. Presente. Consejero electoral Wilfrido Almara Santibáñez. Presente. Consejera electoral Carmelita Cibaja Ochoa. Presente. Consejera electoral Naima Enríquez Estrada. Presente. Consejero electoral Alejandro Carrasco San Pedro. Presente. Consejera electoral Jessica Jacibe Hernández García. Presente. Consejera electoral Zaira Aleli Hipólito López. Presente. Por las representaciones de los partidos políticos Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Movimiento Ciudadano, presente. Partido Unidad Popular, presente. Partido Morena, presente. Partido Nueva Alianza, presente. En este sentido, le informo, consejera presidenta, que se encuentran presentes la totalidad de las consejerías jurídicas, así como 9 representaciones de los partidos políticos y la de La Voz, por lo que me permito declarar la existencia del quórum legal. Gracias, secretaria. Buenas tardes, consejeras y consejeros electorales y representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las... ¿Alguien me puede dar la hora? Ha tapado el reloj. 12:33. Siendo las 12:33 horas del día de hoy, martes 22 de febrero de 2022, se instala la presente sesión especial, por lo que instruyo a la Secretaría para que se sirva poner a consideración del Consejo General el proyecto del orden del día correspondiente. La autorización, consejeras y consejeros, se somete a su amable consideración el proyecto de orden del día. Tenemos como punto número 1 mensaje de las consejeras, consejeros, consejera presidenta y representantes de los partidos políticos, alusivo al 30 aniversario del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Como punto 1.1, entrega de reconocimientos a las y los servidores públicos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca con 20 y 30 años de servicio. Es la cuenta, consejera presidenta. Muchas gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales y representaciones de los partidos políticos, está a su consideración en orden del día con que ha dado cuenta la secretaria. No habiendo quien haga uso de la voz, le solicito a la secretaría someta a votación el proyecto del orden del día con que ha dado lectura. Consejeras y consejeros electorales, sírvanse a manifestar de forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su consideración. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos.
Muchas gracias, secretaria. Continúe con la sesión, por favor. Con su autorización, consejeras y consejeros electorales, como punto número uno del orden del día, tenemos mensaje de las consejeras, consejeros, representaciones de los partidos políticos y consejera presidenta del Consejo General, alusivo al 30 aniversario del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Gracias, secretaria, consejeras y consejeros electorales y representantes de los partidos políticos. Está a su consideración el punto que ha dado lectura a la secretaría y en este momento consulto a ustedes si alguien quiera hacer uso de la voz. Adelante, consejera Enríquez. Muchas gracias, consejera presidenta. Saludo con mucho gusto a las mujeres y hombres que trabajan en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Gracias a su colaboración y a su compromiso institucional, este instituto conquista 3 años de existencia enfrentando importantes desafíos, enfrentando momentos coyunturales y su contribución ha sido central para la construcción de ciudadanía, para la institucionalización de medidas, para el diseño de acciones que permiten revertir condiciones de rezago histórico. Y en este sentido, quiero extender mi amplio reconocimiento a quienes trabajan en el instituto y a quienes han trabajado en el instituto y han dejado aquí parte de su huella, sus contribuciones. A quienes han integrado los consejos, el Consejo General, antes y después de la reforma de 2014, mi más amplio reconocimiento y gratitud por sus contribuciones para consolidar día a día el trabajo que se hace desde este instituto para cumplir con nuestra misión constitucional y legal para garantizar que la ciudadanía renueve a sus autoridades por el sistema de partidos políticos y por los 417 sistemas normativos indígenas. Mi reconocimiento para ustedes, mi gratitud y saludo con mucho gusto y me llena de orgullo poder formar parte de este momento de la historia en la que tengo la posibilidad también de contribuir desde mis conocimientos, desde mis habilidades y desde mi convicción democrática y feminista. Saludo a quienes representan a los tres poderes del Estado, al Instituto Nacional Electoral a través de su delegado, al Tribunal Electoral a través de su magistrada presidenta y a mis colegas, al Contralor, la encargada de la Secretaría Ejecutiva. Saludo con mucho gusto a las y los encargados de despacho de las distintas áreas del Instituto. Consejera Presidenta, mis saludos. Y quisiera únicamente sumarme a este ejercicio de reconocimiento porque estoy convencida que la construcción de genealogías permite reconocer el pasado, reconocer los aciertos, identificar aquellas prácticas que han sido beneficiosas y también nos permite identificar qué es aquello que se presenta en el panorama y que se convierte y se traduce en un desafío institucional. Mis saludos para los partidos políticos, sus representaciones. Tenemos, por fortuna, una mujer representante de partido político en la mesa de Consejo General, lo cual celebro. Y reiterar, pues, en este momento histórico, 30 años, se dicen fácil, pero desde luego ha habido personas que han dejado aquí parte de su vida, de sus energías, que han compartido desde sus saberes una forma o fórmulas para cambiarle una coma a la historia. Tenemos desafíos importantes en materia de representación y en materia de sistemas normativos indígenas. Debo decir que me llena de orgullo formar parte de un colegiado que ha construido en la historia del instituto medidas que han hecho posible avanzar en ese sentido para garantizar a todas y a todos su derecho a la representación, su derecho a la participación y a la disputa del poder político y muy especialmente en el caso de las mujeres a participar en la contienda y también de carácter en sistemas normativos en contextos libres de violencia. Es una responsabilidad de las instituciones de Estado
el instituto hace lo que le toca, lo que le compete, y en muy buena medida su trabajo de articulación interinstitucional con otras instancias, con otras entidades del Poder Ejecutivo han permitido avanzar poco a poco. Estoy muy contenta, conmovida de poder tener la oportunidad de participar en la conmemoración del 30 aniversario y tener la posibilidad de hacer una revisión de la historia de quienes han estado aquí, de quienes han contribuido para consolidar en Oaxaca una auténtica democracia, donde todas las voces cuenten, donde nadie se quede atrás. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien más quiere hacer uso de hables? Adelante, consejero Alejandro. Gracias, Presidenta. ¿Sí se me escucha? Gracias. Hace 30 años, en 1992, la organización y vigilancia de las elecciones en el estado de Oaxaca pasó de estar a cargo de la Secretaría General de Gobierno a ser responsabilidad de un órgano autónomo, el Instituto Estatal Electoral. Desde ese momento hasta el día de hoy, muchas mujeres y hombres han sumado parte de sus vidas para contribuir a la organización de las elecciones en el estado, a la construcción de ciudadanía y a fomentar la participación ciudadana. En estas tres décadas, la democracia en Oaxaca se ha fortalecido. Todo esto no es atribuible a una sola persona o un solo momento en el tiempo, sino que es producto de una construcción colectiva, de la suma de esfuerzos y del trabajo conjunto con un objetivo primordial: brindar a la ciudadanía la certeza de su participación en democracia. Como todo acto humano, ha habido sin duda aciertos y errores, pero también mucho aprendizaje. En estas tres décadas, el andamiaje jurídico electoral ha tenido distintas modificaciones en pos de mejorarse, buscando consolidar los ideales con los que se creó el instituto y que siguen vigentes. No se debe dejar de lado que los últimos cambios apuntaron a buscar un órgano electoral autónomo, pero también ciudadano. Las funcionarias y funcionarios electorales, más allá de nuestras obligaciones legales, tenemos también que tener en cuenta que formamos parte de la sociedad y cumplir nuestros deberes lo mejor posible, pensando en ello en todo momento. Cada paso que se ha dado nos aproxima a un modelo democrático más firme y seguro. La diligencia, la legalidad y el diálogo deben de fortalecerse para que así los trabajos sean mejores, ya que la responsabilidad que tiene el instituto no es menor. No quisiera dejar de mencionar que uno de los principales retos de este instituto es la cercanía con la ciudadanía. Es tender canales de comunicación que permitan conectar realmente con las ciudadanas y los ciudadanos, así como informar oportunamente de las decisiones que se tomen en el seno del Consejo General. Finalmente, antes de terminar y aprovechando la ocasión que nos convoca en este día, no quisiera perder la oportunidad de ofrecer un respetuoso y sincero reconocimiento a mis compañeras y compañeros de todas las áreas que conforman el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Ellas y ellos, día con día, con su dedicación, con su esfuerzo, con su talento, construyen al IEPCO y permiten que todo esto sea posible. A ustedes, muchas gracias. Extiendo este reconocimiento también a todas las personas que han formado parte del instituto y que ya no están, pero que han dejado grandes aportes a la consolidación de la democracia en Oaxaca. No hay mejor satisfacción que la conciencia tranquila y el deber cumplido. Si se me permite, a título personal, al instituto, como institución que quiero sinceramente, que tengo el honor de integrar y que me abrió las puertas para crecer como persona y a nivel profesional, le deseo lo mejor en estos tiempos venideros y espero que todas y todos sigamos construyendo democracia. Gracias. Muchas gracias, consejero. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Adelante, consejera Jessica.
Muchas gracias, consejera presidenta. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludo a mis colegas consejeros y consejeras, a las representaciones de los partidos políticos, a la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva y a las personas que forman parte de este instituto. Agradezco la presencia y saludo con afecto al vocal ejecutivo y presidente del Consejo Local del INE en el Estado de Oaxaca, a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y a las representaciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Las instituciones que hacen posible la transmisión del poder político por la vía democrática en nuestro país y en nuestro Estado son producto de un largo proceso de construcción colectiva. Su edificación como autoridades autónomas, independientes e imparciales es fruto del trabajo activo de organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que desde las trincheras legislativa, política, civil y académica han realizado para eliminar las prácticas antidemocráticas que durante décadas imposibilitaron el ejercicio libre y pleno de los derechos políticos, para así sustituirlas por un sistema de instituciones y procedimientos electorales que garantizan certeza y legalidad en los comicios. Antes de 1992, año en el que se crea este instituto, como bien lo señaló mi colega, el consejero Alejandro Carrasco, suceden cambios políticos relevantes tanto en la esfera federal como en la del Estado de Oaxaca, las cuales impactaron en la delimitación de la dinámica electoral. Primero, una composición del Congreso de la Unión en 1988 que obligaba por primera vez en la historia a una forzosa negociación entre el partido en el poder y los partidos de oposición para lograr reformas constitucionales. Y en el Estado de Oaxaca, un descenso paulatino de la votación a favor del partido hegemónico y la demanda ciudadana de quitar del Poder Ejecutivo la organización de las elecciones. Ese contexto ayudó a generar una importante organización y movilización estatal y regional en la entidad para discutir la necesidad de un cambio estructural del Estado de Oaxaca que permitiera caminar hacia la transformación democrática y hacia una pluralidad política que representara la propia diversidad social del Estado. No fue un camino sencillo. Tan solo para lograr la autonomía plena del Instituto, se requirieron reformas torales posteriores a su creación. La primera en 1995, para dejar fuera de la presidencia del Consejo General del Instituto a la Secretaría de Gobierno del Ejecutivo Estatal. Una posterior a 2012 que quitara el derecho a voto de los y las representantes partidistas del Poder Legislativo en el seno del Consejo General. Y finalmente la reforma constitucional de 2014 que arrebató a los congresos estatales la atribución de designar a los y las consejeras de los organismos públicos locales electorales, para dejarla en manos del Instituto Nacional Electoral. Este recuento histórico nos sirve como remembranza de la complejidad de crear instituciones electorales fuertes, autónomas y transparentes para valorarlas como un bien intergeneracional que permite la transmisión pacífica del poder y el ejercicio pleno de los derechos políticos de los y las oaxaqueñas, sin el cual no solo pierde la ciudadanía, sino también se pone en riesgo la legitimidad de quienes contienden y llegan al poder. Aunado a ello, la riqueza multicultural del Estado de Oaxaca permite formas de expresión democrática en Oaxaca diferentes en los 417 municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas. Es decir, en el 73% de la totalidad de los municipios de este estado, las comunidades indígenas y afromexicanas nombran a sus autoridades en pleno ejercicio de su derecho de autodeterminación. Este aspecto de la vida social, cultural y política de nuestro estado hace especial al instituto como órgano público local, electoral. Pues además de sus atribuciones de organización colaborativa con el INE, en las elecciones de gubernatura, diputaciones locales y de 153 municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos,
Participa también en el ejercicio del derecho electivo de los pueblos indígenas conforme a su cultura, su forma de vida y sus instituciones propias. El Instituto ha sido, en estos 30 años, un pilar de la consolidación de la democracia oaxaqueña. Sin duda, nuestro trabajo es perfectible y las normas sobre las cuales se basa nuestra labor también. Pero nuestra existencia como institución es una muestra de madurez institucional en el Estado. Esta conmemoración es una valiosa oportunidad para enaltecer, reivindicar y rememorar ese trabajo de construcción de la democracia oaxaqueña, en la que el Instituto ha jugado un papel fundamental, además de reconocer el trabajo de quienes con su talento, conocimiento, tiempo y empeño han contribuido a lo largo de estos años. Formamos parte de un equipo de instituciones creadas en un contexto específico de desencanto, enfocadas en garantizar comicios transparentes, certeros, incluyentes y apegados a la legalidad. Destinadas a ser la coartada de todos los errores y explicación de todas las desgracias, como diría Eduardo Galdeano, sobre el árbitro en el fútbol. Nuestra resistencia reside en el profesionalismo, legalidad y compromiso que pongamos de forma diaria en el ejercicio de nuestras atribuciones. Celebro formar parte de esta institución y poder abonar a su fortalecimiento. Este día es un homenaje para las personas arquitectas de este complejo entramado institucional que ha hecho posible labrar elecciones ciertas, profesionales, transparentes, organizadas y arbitradas por instituciones que garantizan independencia e imparcialidad. Muchas gracias, consejera presidenta. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Adelante, consejero Almaraz. Gracias, presidenta. Primeramente, saludo con afecto a mis colegas, consejeras y consejeros, a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el instituto, a todo el personal de este Instituto Estatal Electoral y, desde luego, a quienes nos honran con su presencia, como son los expresidentes de este Instituto Estatal Electoral, que se encuentran presentes. Quisiera primeramente comentar que hoy en día la representación política no puede concebirse sin la existencia de un órgano que se encargue de organizar y vigilar las elecciones. Mucho tiempo ha pasado desde el año 1992 en que un Instituto Estatal Electoral nacido después de la movilización ciudadana ocasionada por el sismo de 1985 y las elecciones de 1988, surgiera a la luz pública. Y creo que en lo personal me tocó ser partícipe en el año 1992 como consejero electoral, que en ese tiempo se denominaba consejero magistrado. Y puedo dar fe de la impactante transformación que ha sufrido este órgano electoral, al igual que los organismos electorales de toda la República. Desde luego, cuando inició el Instituto Estatal Electoral, las normas electorales estaban en un proceso de transformación que ha seguido y seguirá, desde luego, en los tiempos venideros. Y cada una de las personas que colaboraron desde el año 1992 han puesto su granito de arena para fortalecer a esta noble institución. Desde luego, hay que entender también que el derecho electoral es un derecho dinámico que sufre transformaciones. Y los tratadistas del derecho electoral han puesto énfasis en que después de las elecciones federales, después de los comicios electorales, siempre vienen una serie de transformaciones. Y como bien lo ha dicho la consejera Jessica, las transformaciones que trajo la década de los 80 fue que en la década de los 90 se crea el Instituto Federal Electoral y desde luego se replica este modelo en todos los estados de la República, y se crea en Oaxaca el Instituto Estatal Electoral. 30 años para las personas es mucho tiempo, pero para la historia es un microsegundo.
Todavía falta evaluar, falta que los historiadores y los estudiosos del derecho electoral estudien y saquen conclusiones de qué fue lo bueno y lo malo que nos han traído las reformas electorales. Hay muchas cuestiones de avanzada, pero también hay cuestiones regresivas. Y nosotros transitamos también en estos 30 años hacia varios modelos. De un modelo en donde las elecciones se dividían en federales y estatales, ahora transitamos a un modelo nacional instaurado por la reforma político-electoral de 2014. Y apenas se está consolidando, desde luego, esta reforma nacional, en la cual tanto el INE como organismo rector y los organismos electorales estamos destinados a llevar a cabo la organización y vigilancia de los comicios. Por eso me congratula ver que este organismo se ha fortalecido y que las diferentes integraciones del Instituto Estatal Electoral han tendido siempre a poner lo mejor de sí mismo para que la representación política, como he dicho, sea llevada en los mejores términos. Que las personas que sean elegidas por el voto libre, secreto, directo de los ciudadanos. Y que este organismo en el cual hoy constituimos parte, sea también dirigido por ciudadanos. Muchas gracias, Presidenta, por habernos hecho partícipes de esta conmemoración de los 30 años del Instituto, y esperamos, al igual que ha transcurrido en todo este tiempo, que siga fortaleciéndose y que el Estado de Oaxaca tenga un Instituto Estatal Electoral más fuerte, más noble y, desde luego, más profesionalizado. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Adelante, el representante del PRI. Gracias, consejera presidenta. Gracias. Compañeros representantes de los partidos políticos, personalidades que nos acompañan. El revolucionario institucional agradece estar presente en esta distinción que se le hace a grandes personas que han sido pilar de esta Casa de la Democracia. Hace poco más de 20 años, en lo personal, tuve la oportunidad de tocar la puerta de este instituto. No imaginaba el camino que me deparaba, no imaginaba lo hermoso que es este camino, lo estresante, pero lo tan gratificante que es. Para que este instituto llegara a este momento, no hay que dejar pasar y reconocer a tantos personajes que han fortalecido a este órgano electoral. Hoy está con nosotros el expresidente, el maestro Cipriano Flores Cruz, también con nosotros el maestro José Luis Echeverría Morales, el maestro Alonso Criollo, el maestro Gustavo Moijueiro, que no está presente, pero que ha sido un gran personaje dentro de este órgano electoral, a directores ejecutivos que han dejado su vida en este órgano, al licenciado Jacinto Chávez Flores, que en paz descanse, al licenciado Otoniel Melchor Peña Montor, a secretarios generales, como mi buen amigo, el licenciado Francisco Javier Osorio Rojas, que en paz descanse, hombre de vasto conocimiento, de gran lucha, de gran coraje, a directores ejecutivos como Jorge López Carreño, como Nicanor Díaz, que hoy se encuentra activo, como el contador Jonás González Ayuso, en paz descanse, mi gran amigo, como mi querido maestro Filiberto Chávez,
un hombre con un gran conocimiento. Todos ellos han sido parte fundamental de la democracia en nuestro estado. Y los nombro porque todos ellos fueron exitosos, todos ellos desempeñaron un trabajo exitoso dentro de este órgano electoral, pero todos y cada uno de ellos respetaron al elemento importante y fundamental en toda institución, al elemento humano. Es por ello que hoy me llena de orgullo ver a personajes que van a ser distinguidos con este reconocimiento, porque han dejado su vida verdaderamente en esta casa. La ciudadanía en muchas ocasiones desde afuera solo imagina un proceso electoral como el día de la jornada, cuando invierte media hora de su tiempo en trasladarse, en tomar una boleta, en pasar a una mampara y depositar esa boleta en una urna. Y no dimensiona lo que aquí se vive. No dimensiona lo que en este órgano electoral se trabaja. Aquí hay personas, sin temor a equivocarme, que han faltado al cumpleaños de un hijo, que han faltado en la atención a la enfermedad de un familiar, que han faltado a alguna actividad dentro del seno familiar que pudiera hacerlo cualquier otro ciudadano o trabajador. Pero lo hacen por una razón fundamental: el amor al trabajo, el profesionalismo al trabajo, el compromiso que tienen. Hoy debo reconocer a cada uno de ellos en esta representación del revolucionario institucional, a Juanito Pacheco, y permítame referirme de esa manera, a Víctor Hugo, a Joaquín, a Fidelia, a Cristina, a Flavio, a Marcos, a Francisco, todos ellos personajes que han dejado su vida en esta institución. Y ojalá, y las circunstancias lo permitan, en esta nueva era de este órgano electoral, que no solo el reconocimiento sea en papel, sino el reconocimiento vaya más allá, para que sus familias, que han sido las afectadas dentro de todo ello, sean las mayores y mejores beneficiadas. Mi reconocimiento, presidenta, que en este momento, en esta sesión especial, se distinga de esa manera. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, señor representante. ¿Alguien más? Adelante, representante del PAN. Bueno, señora presidenta, buenas tardes, consejeras, consejeros, compañeros representantes, compañera representante, personales que nos acompañan. El Partido de Acción Nacional quiere hacer un reconocimiento al Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana por este 30 aniversario. De 30 años se dicen pocos, pero los que hemos forjado y hemos caminado de un lado y del otro, sabemos lo difícil que es un proceso electoral. Los que fuimos capacitadores electorales, supervisores y al final representantes de partidos, sabemos lo que es un proceso electoral. Sabemos lo que se ha sufrido para llegar a la democracia que tanto se ha anhelado en el estado de Oaxaca. Desde hace 30 años, el 22 de febrero de 1992, se congratuló, se le quitó las facultades que tenía la Secretaría de Gobierno para que se la dieran a un instituto estatal electoral en el cual se le veían muchas expectativas, se le veían muchas ilusiones de personas que habían sufrido alguna violación electoral. Desde 1992 se ha venido transitando. Felicito a los presidentes que ahora nos acompañan, felicito a las personalidades que ahora nos acompañan, los que han trabajado para que esto se lleve a cabo. Tenemos que decir que nos falta mucho. Hemos atravesado el cambio de Instituto Estatal Electoral y en el 2011 a cambio de Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana, lo que ahora se llama. Hemos transitado
por diversos derechos que se habían violentado y que fueron reconocidos por los institutos estatales electorales, los OPEs ahora llamados, y en su momento el Instituto Nacional Electoral. Derechos de los indígenas, derechos de las mujeres, la paridad de género, que es muy importante. Creemos como Partido de Acción Nacional que nos falta mucho. Que nos falta mucho el reconocimiento y hacerlo efectivo en las elecciones y hacerlo efectivo en los cargos que están tomando las personas que están llegando, las mujeres que están llegando, los indígenas que están llegando. Queremos felicitarlos, pero a la vez exigirles, decirles, vamos a seguir caminando, vamos a seguir trabajando, esto todavía no termina, esto apenas inicia. Acabamos de atravesar una pandemia, la cual no nos permitió llevar a cabo una elección normal, pero se enfrentó y se salió avante. Acabamos de pasar muchas situaciones complicadas, personas que fallecieron en esta pandemia, personal de este instituto, personal del Instituto Federal, familiares de compañeros, y estamos aquí ahorita reconociendo 30 años, pero también diciéndoles vamos a caminar, vamos a seguir avanzando, a los que nos toque seguir en la representación, a los que les toque seguir siendo consejeros, a los que les toque seguir siendo funcionarios, vamos a seguir avanzando porque esto aún no termina. Vemos muchos ejemplos de personas que han iniciado de abajo y han terminado y han triunfado en la materia electoral. La materia electoral es una materia muy noble, es una materia que debe ser más explotada en las universidades, es una materia que debe de ser más enseñada. Debemos tener muchos abogados en materia electoral especializados, porque de ahí salen los triunfos y las derrotas en los tribunales, y de los tribunales salen los criterios para poder hacer reformas y para poder hacer reconocimientos. Desde el Partido de Acción Nacional hacemos un reconocimiento de estos 30 años, solicitamos que se siga trabajando al Congreso del Estado, que sigan reformando las leyes. Acabamos de pasar una reforma en cuestión de paridad de género, cuestión de derechos de las mujeres. Creemos que nos falta mucho todavía por avanzar. A los tribunales electorales, estar pendientes del respeto al derecho, que les vayan a llegar, que les vayan a estudiar y que los vayan a respetar. La Acción Nacional está muy feliz de este momento. Creemos que podemos seguir avanzando. Consideramos que nos falta mucho, pero hay que reconocerle a ese instituto lo que han realizado. Y al personal, como le decía el compañero del Partido Revolucionario Nacional, que a veces no lo reconocemos, ese personal que está ahí atrás, el que se desvela, el que no duerme, para que nosotros nos reunamos acá y poder aprobar los acuerdos, a ese personal un reconocimiento. Y un reconocimiento especial a Francisco Javier Rosario Rojas, el secretario, que cuando nos tocó integrarnos a este consejo, era secretario de aquí del instituto, una persona muy noble, muy trabajadora, y si hablamos de desvelos, él no dormía, él vivía aquí, él dio su vida por ese instituto, y creo que es un reconocimiento especial de esos 30 años, y de ahí seguir continuando y trabajando. Eso es lo que el Partido de Acción Nacional, a través de mi persona, quiere manifestar. Sería cuánto, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor representante. La representante del PT y después el representante del Partido Nueva Alianza. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Muy buenas tardes, señoras consejeras, señores consejeros, respetados, respetadas, compañeras y compañeros representantes de los diferentes partidos políticos, medios de comunicación que acompañan esta tarde. Personalidades que están aquí presentes. Para su servidora Mónica Santiago, es un verdadero gusto acompañar a las y los integrantes del Consejo General del IEPCO en este festejo democrático. A nombre de las mujeres del Partido del Trabajo, y permítanme decirlo, a nombre de las compañeras militantes de otros partidos políticos, lamento que no estén representadas en esta mesa democrática. 30 años de ser la casa donde se defiende y se privilegia la democracia es un camino muy largo, con sus errores y dificultades, pero también con aciertos como la cobertura y el acompañamiento legal que significa esa forma muy oaxaqueña en que nuestras comunidades han decidido darse para sí y por sí sus formas de autodeterminación, o con las reglas de competitividad y paridad de género. Estas dos últimas vertientes, permítame decirlo, es un orgullo reconocer que el IEPCO es vanguardia a nivel nacional. La defensa de los sistemas normativos indígenas bastantemente documentado desde 1995.
Y por supuesto, 2015 y los criterios de competitividad transversal para apuntalar la participación efectiva de la mujer en la contienda electoral. En verdad, brindo por estos aciertos democráticos. El aniversario al que hoy se nos convoca tiene en su núcleo la actualización de los valores intrínsecos de la identidad oaxaqueña. De los muchos valores que una institución como esta representa, vive sobre todo la esperanza por la paz de millones de oaxaqueñas y oaxaqueños, personas tan distintas unas de las otras, que depositamos en el instituto tareas importantísimas para nuestra vida social, como la educación cívica y aún la organización electoral. Para nadie es un secreto que en Oaxaca ha sido escenario de serias disputas a lo largo de la historia. De las cuatro transformaciones que hemos vivido, la presencia de Morelos en Oaxaca, donde incluso escribió los sentimientos de la nación, la vida de Benito Juárez, quien reformó la vida institucional, la valentía de Flores Magón, precursor revolucionario que alzó la voz contra el abuso de poder, y ahora Oaxaca, el estado más querido por nuestro presidente López Obrador. En todas estas transformaciones, aquí ha sido el epicentro de la evolución política y social de la vida de México. Somos un pueblo crítico, severo, participativo. No en vano han nacido aquí las personas más insignes de nuestra nación, y con ello, los movimientos e ideas sociales que han dado forma a México. De ese tamaño es la responsabilidad de las y los actores políticos y partidistas, y por supuesto, de las instituciones electorales. Se trata en este aniversario de recordarle al instituto la altura de su responsabilidad con el pueblo de Oaxaca. Una responsabilidad que, como vemos, no se agota en los términos de autonomía e imparcialidad, que de suyo son importantes, pero que toca a otros más allá, como la paz, confianza social y futuro. Le auguro al instituto, y así lo vemos en el Partido del Trabajo, muchos años más de venturoso tránsito. Enhorabuena por esos 30 años de servicio de la democracia oaxaqueña. En breve, las y los oaxaqueños nos encontraremos ante la renovación de la gubernatura. En el Partido del Trabajo, por cierto, un partido que da participación a las mujeres, estamos muy satisfechas y satisfechos con el trabajo del IEPCO, que el IEPCO viene realizando. No queda más que depositar la confianza para que los próximos comicios se desarrollen en completa legalidad y pacíficamente. Aquí estamos y aquí estaremos para cuidar que el camino no se desvíe. Aquí estaremos para que la democracia continúe. Muchas felicidades. Muchas gracias. El representante de Nueva Alianza y después el representante del Partido Unidad Popular. Gracias, consejera presidenta. Muy buenos días. Saludos con afecto también a las consejeras, consejeros, representaciones de los partidos políticos, invitados especiales a los poderes del Estado, a los consejeros del Instituto Estatal Electoral, medios de comunicación y ciudadanía en general. Muchas gracias. Nueva Alianza Oaxaca se suma a esta celebración de los 30 años de vida de este Instituto Estatal Electoral, órgano encargado de garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales de la ciudadanía oaxaqueña. Por eso reconocemos el trabajo de todas y todos los que integran este instituto, desde la presidencia hasta el nivel más bajo, por decirlo de una manera, de los que están trabajando en este en el IEPCO, porque son ellos y ellas quienes hacen posible el trabajo y los resultados. El instituto como tal es eso, una figura jurídica, pero al final del día las personas son los que hacen que esta figura dé resultados y produzca y cumpla con los mandatos constitucionales y legales en materia electoral. Sin duda alguna, estas tres décadas han sido de aprendizaje, de construcción y de aportaciones a la democracia. Se ha avanzado mucho, sin embargo, como lo han dicho ya algunas voces que me antecedieron,
falta mucho por hacer. En efecto, la democracia no termina solo en el derecho de votar y ser votado, es decir, solo en los procedimientos electorales, sino que trasciende también en los resultados. Por esa razón, ha habido criterios recientes en materia jurisdiccional respecto a lo que debe entenderse por el derecho a ser votado en la vertiente del ejercicio del cargo. Creemos y estamos convencidos que debemos trabajar todos hacia un modelo que nos permita hablar de la calidad de la democracia, en donde el fin no solo sea el solo poder elegir a representantes populares, sino que estos respondan también a las necesidades de la sociedad, que haya bienestar, armonía y progreso social. Sin duda, eso implica un arduo trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno, pero creo que vale la pena intentarlo. Nueva Alianza Oaxaca ratifica su compromiso con la democracia, con las autoridades electorales, con las instituciones, pero sobre todo con la ciudadanía oaxaqueña, en estos procesos electorales que ya estamos en ruta, estamos precisamente a días de poder postular candidaturas en las elecciones extraordinarias. Vamos a coadyuvar en la medida de lo posible con todos los lineamientos, con todas las normas, constituciones y legales en materia electoral, a fin de poder brindar a la ciudadanía a los mejores perfiles, a los mejores candidatos y candidatas. Viene la elección de la gubernatura, en la cual también vamos a participar de manera responsable, de manera institucional, como siempre lo hemos venido haciendo con este Instituto Estatal. Así es que, pues enhorabuena a todos y a todas los que integran, a todos los que hicieron posible la construcción de este órgano, de este árbitro electoral, y seguiremos defendiendo sin duda la autonomía, seguiremos defendiendo todo el trabajo que vienen realizando y coadyuvando con ellos, con todos ustedes, para dar un mejor resultado a favor de la democracia oaxaqueña. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. El representante del PUC. Sí, muy buenas tardes, compañeras consejeras, compañeros consejeros, compañera representante del partido, compañeros representantes. Antes que nada, una felicitación a todos los que integran ese Instituto Estatal Electoral, a los compañeros que efectivamente vienen trabajando desde hace 30 años, 20 años en ese instituto y que han sido parte fundamental para el desarrollo y el crecimiento de esta institución. Hablaron hace un momento de varios compañeros que ya no se encuentran con nosotros y que fueron parte de los trabajos, del crecimiento de ese instituto, y creo que nos faltó a un compañero que mencionaron, un compañero que cariñosamente le decíamos el mayor Ramales. También fue un compañero que hace mucho tiempo lo conocí en el 2001 cuando yo fui consejero secretario en el distrito 4 de Tlacolula. Él me asesoraba, me daba muchos consejos, ¿no? Que era el Instituto Estatal Electoral, y pues desgraciadamente, como muchos compañeros, Paco Osorio, se nos adelantaron, pero bueno, han sido parte. Otra de las compañeros que también se les reconoce es a los compañeros que ahorita están en el Servicio Profesional Electoral, que son parte fundamental de estos trabajos que se vienen realizando, se han realizado. Efectivamente, un reconocimiento a los compañeros que cuando les toca trabajar, no duermen, están pendientes con el quehacer, también pues no nos dejan dormir, ¿no? Porque luego nos hablan qué es lo que nos falta y tenemos que darle seguimiento al trabajo administrativo. Entonces, este instituto creo que le ha dado respuesta a muchos compañeros que piensan o pensaban que se tenía que buscar otra forma de cambiar este estado de cosas o este gobierno. Muchas organizaciones que pensaban que se tenía que cambiar de otra manera, a lo mejor estos gobiernos, pero sin embargo,
este instituto. El tema democrático, electoral, les ha ido dando certidumbre a ellos con el cumplimiento que le corresponde al Instituto Estatal Electoral. Y la función primordial del instituto es hacer que se respete la voluntad ciudadana, el respeto al voto, que es lo que nosotros estamos buscando y que tenemos que seguir haciéndolo para que la ciudadanía crea en las instituciones. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Buenas tardes. Muchas gracias. Adelante, maestra Carmelita. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos y todas. Consejeras, consejeros. Delegado del Instituto Nacional Electoral. Magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y también exconsejera de este instituto. Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. Señora representante de partido político, señores representantes de los partidos políticos, a todas y aquellas personas que laboran en este instituto, muy buenas tardes. Oaxaca, siempre punta de lanza en el reconocimiento de los derechos humanos. Este instituto, desde su creación, ha sido también punta de lanza en la creación de acciones afirmativas tendentes a construir ciudadanía, fortalecer e impulsar la participación política de las mujeres, de las personas indígenas. Todo esto no hubiera sido posible sin la entrega y compromiso de quienes día a día dejan horas y madrugadas por construir la democracia. Sin lugar a dudas, lo más valioso de este instituto es su gente. Mi más amplio reconocimiento a todos y cada una de ellas. Recuerdo con mucho respeto al anterior secretario ejecutivo, Francisco Osorio, por su compromiso con la democracia en nuestro estado. Me siento muy orgullosa de formar parte de esta gran institución. De cara a los retos venideros en este año electoral, las elecciones extraordinarias, la renovación de la gubernatura, elecciones en 415 municipios de sistemas normativos, este instituto se encuentra fortalecido y seguiremos trabajando por tu democracia. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? El representante del PRD, por favor. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, consejeros, consejeras, compañeros representantes, personalidades, jueces de campaña. Hoy hay motivos suficientes para festejar. A 30 años se elevó el objetivo que era pluralizar la vida democrática del Estado, incrementar la participación activa de la sociedad y promocionar las acciones afirmativas para la igualdad de grupos en situación de desventaja. Muchas personas y sucesos han tenido que pasar para que este instituto esté en la posición que se encuentra actualmente. Sabemos que hace falta, pero se ha avanzado enormemente. Es muy importante, como lo han hecho, reconocer a todos y cada uno que ha laborado en este instituto, en todos los niveles, como decía mi compañero que antecedió, porque todos han aportado, han sido valiosas en este largo camino y este largo trecho para llegar a esta situación. Pero sobre todo, hoy se les hace este reconocimiento a los que han cumplido los 30 años y siguen todavía con nosotros. Gracias a su capacidad, empeño, profesionalismo, que han sido y serán pilares en el desahogo de la carga de trabajo de este instituto. Han probado ser capaces de sacar adelante los procesos más complicados, como el proceso anterior, que a pesar de ser una elección concurrente y contar con todos los temas secundarios, como fue la pandemia, que aún tenemos, se pudo llevar a cabo. Fueron valiosas sus aportaciones y modificaciones que se hicieron durante el proceso en sistematizar y automatizar todos los procesos para que se llevara adelante. Esto basado en la experiencia y conocimientos que todos y cada uno de ellos tienen. Un amplio reconocimiento a todos y todos los trabajadores que cuyo compromiso a veces va más allá de lo profesional. Es un hecho ya casi personal de cómo ven sus responsabilidades en este instituto.
a todos los que hemos estado aquí y hemos visto los procesos, nos ha tocado constatar que a la hora que vengamos, siempre están trabajando y sacando adelante tiempo personal y de familiar que ellos sacrifican para sacar adelante todas sus responsabilidades. Eso es digno de reconocerse y de que se pueda valorar. De parte de este Instituto Político, un amplio reconocimiento para todos ellos, para todos y cada uno que están ahorita y que estuvieron, porque fueron los pilares para llegar a este momento actual. Es cuanto, señor. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Bueno, con el permiso de ustedes. Bueno, muy buenas tardes nuevamente, estimadas consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, queridos expresidentes de este instituto, señor delegado del Instituto Nacional Electoral, licenciado Edgar Arias, estimada magistrada Elizabeth Bautista Velasco, magistrada presidente del Tribunal Estatal Electoral, magistrada Genoveva Dulce Javier Agustín, en representación del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, licenciado José Luis Martínez de la Fiscalía Electoral, en representación de la maestra Araceli Pinelo, medios de comunicación y ciudadanía que nos sigue por las redes sociales, e integrantes de este órgano electoral. Este 22 de febrero de 2022, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca cumple 30 años de su creación, 3 décadas para reflexionar sobre la democracia, sobre sus desafíos y la refundación de nuestro sistema electoral como parte de una construcción colectiva de mujeres y hombres que han pasado por este Consejo General, con una profunda vocación de respeto a las instituciones y comprometidas y comprometidos con la ciudadanía para garantizar elecciones imparciales, ciertas, legales, independientes, objetivas y con máxima publicidad. Y en Oaxaca, con un respeto profundo a nuestra interculturalidad. Estos 30 años del Instituto dan cuenta de una serie de procesos históricos, de cambios que paulatinamente a lo largo del tiempo se fueron sedimentando para concretar, por un lado, la transición democrática, reflejo de nuestro país, y por otro, el reconocimiento de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas. Oaxaca es un estado pluricultural, por lo tanto, la evolución de este instituto electoral se enfatiza cuando se reconocieron constitucionalmente las normas de derecho consuetudinario a nivel municipal, ahora sistemas normativos indígenas. Esto en concordancia con la agenda internacional impulsada por los movimientos indígenas del mundo y reflejada en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México en 1990. Todo lo anterior es producto de una lucha histórica y es el resultado del compromiso de varias generaciones que nos antecedieron y se atrevieron a alzar la voz ante discriminaciones y omisiones, para dar paso a una democracia donde la ciudadanía eligiera libremente a sus autoridades y donde las mujeres participáramos para ser autoridades y tomáramos decisiones en un ámbito de igualdad y respeto. Quiero hacer mención especial que la tarea electoral se construye con la ciudadanía en las casillas, el voto y su actuar cívico, con las reformas democráticas como lo estableció la paridad, como la que estableció la paridad, y con cada persona trabajadora de este instituto, como quienes este año cumplen 30 años, 20 o más de laborar, quienes se encuentran aquí. Gracias a Joaquín Duarte Castillo, Fidelia Santiago Ruiz, María Cristina Urbiña Santiago, Juan Pacheco Arroyo, Víctor Hugo Mejía Solís, Marcos Abel Ruiz Torres, Francisco Cano Mejía y Flavio Morales Ruiz. Quiero también mencionar a Francisco Osorio, que ya no se encuentra con nosotros, al mayor Ramales, quien tuve el gusto de conocer, y a mi estimado Juan José Jiménez Pacheco, quien me acercó por primera vez a los sistemas normativos internos. A lo largo de estas 3 décadas han sido varios los capítulos democráticos que se han escrito. Recordar y analizarnos será importante para escribir nuevos retos. Por esa razón, durante los próximos meses habrá grandes actividades conmemorativas a las que estarán todos y todos invitados. Señoras y señores, amable ciudadanía que nos sigue en esta transmisión, hoy no puede haber una democracia completa sin nosotras.
Por ello, no es casual que este instituto, después de 4 presidentes en su Consejo General, por primera vez, al igual que en sus órganos directivos, esté integrado en su mayoría por mujeres. Una realidad que deseo permee todos los órganos de gobierno y sigamos avanzando en este Instituto Estatal Electoral. Que siempre quepan aquí las aspiraciones democráticas de nuestro país y que seamos consecuentes con un mundo en búsqueda de la igualdad y democracia sustantiva. Finalmente, como consejera presidenta, quiero dirigirme a toda la ciudadanía y en especial a la niñez y a la juventud de Oaxaca y decirles que la democracia es suya y que en un futuro inmediato esperamos verle en la toma de decisiones y de edificando instituciones independientes, imparciales, participando activamente desde la academia, desde la sociedad civil y desde donde ustedes deseen, anteponiendo los principios democráticos a favor de un Oaxaca cada vez más justo y democrático. Felicidades a la ciudadanía de Oaxaca y a todas las mujeres y hombres que han construido esta gran institución. Muchas gracias. ¿No hay alguien más que quiera hacer uso de la voz? Le solicito a la secretaría, continúe con la sesión, por favor. Con su permiso, presidenta, como siguiente punto se tiene entrega de reconocimientos a las y los servidores públicos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, con 20 y 30 años de servicios, a quienes al escuchar su nombre les pido, por favor, que pasen a recibir su reconocimiento. Duarte Castillo Joaquín. Por favor. Gracias. Santiago Ruiz Fidelia. Muchas felicidades y gracias. Muchas Pacheco Arroyo Juan. Felicidades. Muchas gracias. Mejía Solís Víctor Hugo. Luis Torres Marcos Abel. Felicidades.
Gracias. Cano Mejía Concepción Francisco. Gracias, sí, gracias. Muchas gracias. Morales Ruiz Flavio Eusebio. Bueno, quiero hacer un reconocimiento especial a quienes presidieron este órgano electoral. En primer término, a mi maestro Cipriano Flores Cruz. Maestro José Luis Echeverría Morales. Maestro Alberto Alonso Criollo. No pudo estar con nosotros, pero pido por favor un reconocimiento y un aplauso con el maestro Gustavo Miguel Mixueiro Nájera. Muchas gracias. Por favor, tomen eso. Secretaria, continúe con la sesión, por favor. Consejera Presidenta, le informo que se han agotado los puntos del orden del día. Muchas gracias, secretaria. Pues, siendo las 13 horas con 39 minutos, no habiendo más asuntos que tratar, doy por clausurada esta sesión especial. Le agradezco a todas y todos ustedes por su presencia y les pido por favor que no se retiren. Vamos a continuar con lo que sigue. Con un video conmemorativo y la revelación de la placa por el 30 aniversario. Muchas gracias a todos y todos.
Muchas gracias. Por favor, no se muevan de sus lugares. Vamos a presentar justamente el video conmemorativo a los 30 años de nuestro Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. 30 años construyendo democracia. Debo decirle que aquel 95, que el primero de enero, del día de la toma de posesión de las autoridades municipales, había más de 150 municipios sumados. Y el número de muertos eran muchos muertos. Entonces, ¿cuál fue el primer reto? Cero muertos. ¿Qué hay que hacer para que no haya muertos en las elecciones? Para mí no bastaba aplicar la ley. Las elecciones tenían que hacerse por acuerdo, por consenso. Entonces había que darle seguridad, confianza a todos los actores, a los partidos políticos, a los consejeros, ir juntos en la selección. Yo te puedo nombrar que uno de los principales retos fue que la ciudadanía tuviera una mayor credibilidad en el órgano electoral, que se estableciera sobre todo la transparencia en las actuaciones del órgano electoral. Fue precisamente pues, que hubo un proceso de institucionalización, se procedió a la formación de comisiones permanentes, se establecieron algunos criterios distintos para el tratamiento de las elecciones por usos y costumbres. Organizar la elección a gobernador de 2016 sin un marco normativo electoral, nos quedamos sin ley electoral local. Toda esa normatividad de la ley general y poderla compaginar con la constitución política local exigió un trabajo muy fuerte y muy arduo del Consejo General para emitir normas, lineamientos en todos los aspectos de que la reforma del 2014 había traído. Estar al frente de una institución no es cualquier cosa, ¿no? Representa un gran reto, es una gran responsabilidad y bueno, ¿no? Todo lo que representa y sobre todo pues estar como a la espera, ¿no? Ya en el conteo regresivo de los días que faltaban para que llegara, en este caso, la licenciada Elizabeth Sánchez y preparar todo para su llegada, ¿no? Sobre todo, consolidar una efectiva participación ciudadana. Tiene que ser una participación ciudadana más efectiva, que la ciudadanía haga valer todas esas figuras que se encuentran en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca. Permitir que los municipios, los pueblos, eligieran libremente a su gobernante. En una reunión logramos acordar 412 municipios. Estuvimos participando muy activamente en la inclusión de la participación de las mujeres en los sistemas normativos para que las mujeres pudieran participar con voz y voto en las asambleas generales comunitarias. En el tema de los usos y costumbres, que se pudo resolver la inmensa mayoría de los conflictos hasta ese momento, fueron pues, todos los avances en materia de participación política de las mujeres en paridad sustantiva. Hubo grandes avances, no solamente en el sistema de partidos políticos, también en los 417 municipios que rigen a sus autoridades por sistemas normativos indígenas. Continuar con los trabajos, ¿no? O sea, y en este corto tiempo que no se alentaran los trabajos al interior del instituto o se detuvieran y que pues la consejera presidenta recién designada, pues a su llegada encontrara todo funcionando. A raíz de un juicio que promovieron un grupo de ciudadanas oaxaqueñas, se pudo lograr que por
primera vez en el instituto después de 30 años hubiera una mujer al frente. Actualmente el instituto está conformado por 5 consejeras, somos 5 mujeres quienes estamos en el Consejo General, una cosa que no se había visto en hace mucho tiempo. Y pues todo eso ha sido gracias a la lucha de muchas mujeres en el ámbito ciudadano, ¿no? Todos los espacios que hemos ido ganando las mujeres a lo largo de estos años, pues ha sido mediante sentencias. Veo un órgano electoral ciudadanizado, creo que es lo más importante, un órgano electoral que tiene mecanismos y sobre todo autonomía propia. El instituto crecientemente dio una respuesta positiva en esta garantía de certeza, de respeto al voto ciudadano, en el hecho de cultivar en extremo el respeto a los procesos. Creo que las personas que hemos pasado por aquí hemos dejado parte de nuestra vida en la conformación de este instituto. Entre todos hemos aportado para que este instituto sea cada vez más fuerte, más sólido. De verdad es un instituto muy fuerte, ¿no? Un instituto muy consolidado. A lo largo de todos estos años ha sido como punta de lanza a nivel nacional también en la implementación de medidas afirmativas, ¿no?, que han permitido tener órganos con mayor representatividad, ¿no?, y que la ciudadanía esté mejor representada. Pues ahora estamos acá las mujeres y vamos a dar la batalla para que más mujeres se puedan incorporar a estos espacios de toma de decisiones y de participación política. Ciudadana de Oaxaca, 30 años construyendo democracia.